han llegado nuevos lotes de vacunas anti-COVID que ya han sido distribuidos en los distintos puntos de vacunación en la ciudad. Hasta el departamento cruceño llegaron más dosis para seguir con la inmunización en la población. Lo curioso de todo es que antes se lamentaba que no hayan dosis para las personas, pero ahora se lamenta que no hayan personas para colocar las dosis. Esto, vamos a decir, es muy lamentable porque nosotros tenemos la posibilidad de vacunar más de 900 personas al día y hoy día solo vacunamos 200. Algunos puntos siguen colocando lo que son las primeras dosis, como la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Feria Expo Cruz. Lo que le falta la primera dosis, aquí en la Feria Expo Cruz, está vacío. Acabo de llegar hace unos 10 minutos, no hice nada de cola, entré, llené mis datos, me hicieron pasar y ya recibí mi primera dosis. Otros puntos habilitados continúan solamente con la segunda dosis, los cuales serían la UDABOL y la Universidad NUR. Queremos hacer el llamado a toda la población que se ha vacunado aquí en la Universidad NUR a que pase a hacer su segunda vacuna para Sinopharm. Como usted puede ver, está totalmente despejado. Es un esfuerzo que la población ya ha hecho por su primera vacuna, pero es un esfuerzo que no tiene que ser en vano, ¿no? Ante la situación de que la población no asiste a los puntos de vacunación en la Universidad Ecológica, tuvieron que cerrar temprano debido a la poca afluencia de personas. Llevamos casi 2 semanas sin que nos asignaran primeras dosis. Por lo tanto, la gente sabía que aquí nosotros no teníamos vacuna. Y recién ayer por la tarde nos entregan las 1.500, entonces no todo el mundo se enteró de que hoy día ya teníamos vacuna. Comenzamos con la misma rutina, 7:15 hacemos pasar a la gente y posteriormente les contamos a los últimos que han llegado alrededor de las 2:30, 1, sacamos las últimas vacunas para ellos y ya le entregamos. Al parecer la situación se dio vuelta y esto es lamentable, observar que los puntos de vacunación se encuentran vacíos cuando hay dosis. Sin embargo, cuando no las habían, habían aglomeraciones de personas. Este silencio y vacío que se observa en los puntos de vacunación preocupa y se le pide a la población asistir para lograr una inmunización ante el COVID-19.